edificio que caracteriza a Villa Turquino en Santiago de Cuba se hizo inusual fue por motivos especiales. Desde aquí, decenas de profesionales de la salud preparaban salidas tras cumplir con el periodo de aislamiento preventivo, pero también con el deber cumplido en la asistencia a pacientes confirmados y sospechosos con el nuevo coronavirus. Estoy ansioso por llegar, por estar a abrazar a mi madre, que hace más ya de 28 días que no la veo, mis hermanos, que los quiero mucho. Un traslado quedará para la historia porque ya regresan a sus hogares, gracias igualmente a estos hombres anónimos que detrás de estas cabinas garantizan seguridad a los destinos. Tenemos aquí un personal muy valiente, muy capaz, y entonces debemos también ser consecuentes con la misión que estamos cumpliendo en este momento. Y esa es la misión de nosotros de transporte, trabajado también con ellos, cumpliendo con la misión, sin fallarle a la revolución y al pueblo. Ha sido una experiencia muy linda de haber trasladado a los médicos que están salvando las vidas de nuestros compatriotas. Y para mí es un honor llevarlo, traerlo a donde quiera que sea y las veces que sea. Luego de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué. ¡Santiago! Pueblo los espera, los aplaude en sus comunidades porque son ellos los que salvan vidas frente a la COVID-19. Pero detrás de cada pasaje, una leyenda que conmueve. Padre e hijo unidos en esta batalla fortalecen sentimientos porque desde sus perfiles fue necesario determinar clínicamente estados de salud. Una madre y esposa a la vez, desde este hogar siempre dio fuerzas. Sus aplausos se multiplicaron cada noche. Y hoy agradece porque sabe que continuará siendo parte de esta historia. Orgullosa, orgullosísima de mis médicos, de la revolución, de todo. Porque gracias a eso es que ellos son lo que son. Desde Santiago de Cuba, Bárbara de Haz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.